Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a 5 días Real Estate. Un minuto de las 11 de la mañana, acá con un sol pleno, hermoso, muchísimo calor y sobre todo muchísimo calor en el asfalto, porque la verdad que el tráfico está imposible. Hoy más que nunca no sabemos qué está pasando hacia la zona del World Trade, del paseo e inmediaciones, pero está bastante colapsado. Así que si tienen que salir, yo les pensaría tres veces, no dos hoy, para que se queden en su oficina, en su casa, haciendo lo que puedan hacer vía Zoom, mucho, mucho mejor. Hoy tengo un invitado de lujo aquí en Piso. Hace mucho no lo teníamos. Sí lo tuvimos en el canal porque fue parte de Empresas Familiares. Así que estuvo destacándose en su charla. Pero bueno, hoy está con nosotros aquí en 5 días Real Estate. Le quiero agradecer también a Emanuel Oviedo que está aquí con nosotros y que encima vino con este caos tremendo de tráfico. Emanuel Oviedo, que es director ejecutivo de Keller Williams y Acuaterra. ¿Cómo estás, Emma? Bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada, realmente es un placer volver a estar acá. Qué lindo. Quiero recordarte que la primera entrevista que di dentro de mi carrera profesional en TV fue contigo. Vos me descubriste y de ahí fui a otros medios migrando, pero por supuesto que es un placer siempre estar contigo, Así Florencia. Que tu corazón tiene que estar con 5 días Real Estate. 100%, así mismo. Nosotros estamos contigo, vos sos ya amigo de la casa, así que gracias. Emma, estábamos hablando antes de entrar el caos del tráfico y me imagino que ustedes también, los desarrolladores, están muy preocupados por esto, cómo se vio desde la pandemia nuevamente las flotas de autos subir y la ciudad colapsada. ¿Qué piensan ustedes con los desarrollos inmobiliarios que cada vez son más? Y por ahí, sin tirar nada de mala leche, el sector público no acompaña en su medida al sector privado. Es así mismo, como comentás, Florencia. Lo que nosotros hacemos desde el sector privado justamente es poder analizar las diferentes situaciones que pasaron grandes ciudades, como siempre menciono, Buenos Aires, São Paulo, Nueva York y demás, y poder tropicalizar esas ideas y esas prácticas dentro de lo que es la capital de Paraguay, Asunción, ¿verdad? Y justamente sobre eso se trata nuestro enfoque principal, que es atender la necesidad de los mercados de una manera integral, ¿verdad? Claro. En donde vos puedas genuinamente convivir de manera armónica con lo corporativo, lo comercial, lo residencial, y que de cierta manera puedas lograr ese walking distance tan ansiado dentro de Asunción, ¿verdad? Y es un desafío no menor el poder hacer proyectos de usos mixtos, porque la inversión obviamente es muy alta a la hora de poder concatenar los diferentes sectores, pero generamos muy buenas alianzas. Y más adelante te voy contando de los proyectos y demás para darte un entendimiento, claro, de lo que estamos haciendo. De lo que están haciendo, bueno, desde ambas empresas, desde Keller Williams y también desde Acuaterra, que proponen también una vida diferente, más relajada, a minutos del eje corporativo, pero viviendo en armonía con la naturaleza, podríamos decir. Bueno, hay todo. Vos que estás viendo, vos desde Keller Williams, ¿cómo vieron este año, donde los desarrollos en altura afloraron, si bien vienen marcados desde antes de la pandemia muchos, que este 2023 salieron ya con llave en mano, pero cómo vieron tantos desarrollos y también el auge por barrios cerrados? Yo creo que el contexto regional de lo que es Argentina, Chile y otros países que de repente están con cierta inestabilidad económica o política por la transición propiamente dicha de los gobiernos, hace que Paraguay sea hoy un punto de referencia muy importante, sin entrar a tallar la estabilidad económica y de la moneda que tenemos. Hoy forma parte, yo creo, del corazón propiamente dicho, como siempre decimos, de Latinoamérica. Y respondiendo a tu pregunta, ¿verdad? Nosotros lo que buscamos es poder atender esas necesidades del mercado de la mejor manera posible. Y lo que nosotros vimos es que
el sector inmobiliario está muy marcado en cuanto a opción A, digamos, que es la de poder vivir tranquilo, cerca de Asunción, pero ya perfiles más gerenciales o ejecutivos que tienen la posibilidad de... Un ticket más alto. Un ticket más alto, esa es la realidad, es un ticket más alto que quiere de repente salir un poco de este caos y poder estar, por así decir, desde el jueves a la tarde hasta un domingo en sus barrios cerrados, tranquilo, con seguridad, donde los niños anden en bicicleta, jueguen, compartan, sin pasar por el estrés de la ciudad. Y la inseguridad de la ciudad. Así mismo. Y la inseguridad por sobre todas las cosas, ¿verdad? Sí. Y tenemos otro público muy interesante, que es aquel perfil más joven que necesita la practicidad de vivir en la cercanía del lugar donde trabaja, de ahorrar tiempos, porque finalmente el tiempo es dinero y es también calidad de vida. Entonces ahí es donde apostamos a la ubicación estratégica de los desarrollos verticales que son los edificios. Y realmente este año para nosotros fue un año de mucho crecimiento. De hecho, lo denominamos el año de la gratitud. Agradecidos con el mercado, con Dios por supuesto, y porque crecimos mucho. En KW puntualmente hemos tenido un crecimiento del 18% de facturación en comparación al 2022 y coste que estamos recién... Sin contar diciembre. Sin contar diciembre, así mismo, ¿verdad? En cuanto a facturación, en cuanto a cantidad de agentes, también venimos trabajando muy bien, creciendo de manera constante. Y hoy estamos proyectando un 2024 enfocada en la capacitación y la profesionalización de nuestros agentes y realmente conseguir llevar a un siguiente nivel el servicio que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, ¿verdad? Y es un desafío no menor porque es trabajar con recursos humanos y implica mucha motivación, implica desde nuestro lugar de liderazgo. Siempre digo de que en alguna parte de nuestra vida somos líderes, pero en otras partes somos liderados. Así que ese mix es espectacular porque te hace realmente entender el rol desde este lugar y también desde el otro. Entonces es como una retroalimentación muy sana en lo personal y en lo profesional. Totalmente. ¿Sabes qué, Emanuel? Ahora que estábamos hablando de todas las nuevas oportunidades, aquí sentado Fátima Cubas de Sotheby me decían, hay en el mercado una sobreoferta, de departamentos de dos y hasta diría de un ambiente o un dormitorio. Les preguntaba también a la gente de RE/MAX y me dicen, sí, puede ser, no quisieron ser tan drásticos. ¿Cómo ves vos desde KW eso? Me decía Fátima, ella, que es bueno, muy top, me dice, todas las noches yo agarro mi auto y recorro las zonas. Todas las noches sin falta. ¿Por qué? Porque ese es mi termómetro para ver, acá tengo oportunidad, acá no, acá hay muchas luces prendidas, eso significa que no voy a ofrecer esto, voy a ofrecer... Le dice que todas las noches recorre y que en Molas López está oscura. Coincido plenamente con Fátima. Tiene una trayectoria espectacular. Una señora con todas las luces, realmente. No, me sorprendió que ella misma decía, ese es mi termómetro. Yo salgo las noches a recorrer Asunción. Sí. Es cierto. Desde mi punto de vista, hoy vemos que hay muchos desarrollos terminados de departamento, ¿verdad? Muchos desarrollos en proceso constructivo y también muchos que se están lanzando. Ahora bien, ¿qué es lo que hace KW desde su interior para poder asegurar el éxito del cliente propietario y también del cliente comprador? Es analizar de manera integral cada desarrollo que vamos a estar ofreciendo. ¿En qué sentido? Y es muy importante, Florencia, hacer hincapié en esto y me parece fantástico que lo traigas a la mesa, y es lo siguiente: a la hora de vender un inmueble o de captar un inmueble es muy importante entender cuál es el grupo desarrollador que está atrás,
los fondos de dónde se obtienen, qué garantías presentan estas personas para con los consumidores finales, cuál es la empresa constructora que lleva a cabo, valga la redundancia, el proceso constructivo, y obviamente también quienes comercializan. Nosotros hoy tenemos un protocolo bastante rígido en ese sentido, en donde ofrecemos productos en conjunto con otras marcas que tienen de cierta manera un estándar de calidad. Porque también hay que entender que el vender masivamente un producto y de cierta manera embarrar la cancha no es positivo ni para el producto que se está vendiendo ni para los que ofrecen. Porque hay como una confrontación ahí, ¿verdad? Entonces somos selectivos y por sobre todas las cosas intentamos analizar qué valor agregado le ofrecemos al cliente. ¿Por qué? Porque vemos en ciudades como Curitiba y otras que mencioné que el proceso de verticalización o de crecimiento en altura de una ciudad, si bien es cierto, trae consigo mucho desarrollo, mucho dinamismo dentro de la economía. De hecho, aportamos un porcentaje importante del PIB en lo que es materia de obras y servicios. También viene consigo un momento en donde va a haber un exceso de oferta, que todavía no llegamos, yo creo, que a eso, pero vamos en camino. Y eso hace que los precios, obviamente, tengan que bajar o mantenerse. Uh-huh. Ahora bien, si yo como inversor o como consumidor final que voy a usufructuar ese bien, estoy adquiriendo una propiedad que presenta a lo largo del tiempo un valor agregado sustancial, yo estoy haciendo que ese cliente defienda de manera indirecta el futuro de su inversión. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si yo me pongo, sin desprestigiar absolutamente ningún desarrollo, porque no es mi intención, pero sí tengo que hablar con la verdad. Aquí nosotros sabemos que nunca, no están nosotros ni ningún invitado a desprestigiar a nadie, sino que simplemente decir la verdad, porque en el programa lo ven todo el rubro. Y aquí se toman muchas decisiones gracias al programa. Así que es muy bueno cuando vienen, como le decía Fátima, como con todo su conocimiento, pero también con todas sus ganas de aportar, así como lo estás haciendo y vos. Y por sobre todo con la verdad. Sí, y para mí, ¿cuál es la realidad? Si yo empiezo a hacer productos o invierto en productos que son muy similares y no se diferencian entre sí. Que los vemos en Molas López. Así las fachadas son completamente una igual a la copy otra. Paste. Sí, que realmente de aquí a 5 años, ¿se va a seguir usando esa fachada o ya va a ser obsoleta y va a quedar fea? Y ahí estamos hablando simplemente de una cuestión de arquitectura externa. Si yo me voy a algo más profundo, que son las tipologías, los metros cuadrados, que efectivamente son utilizables versus los metros cuadrados que no son utilizables. Siempre le digo a los clientes, miremos los metros cuadrados propios. No los totales que nos ponen ahí y de repente no son... Te están poniendo hasta el palier. Así mismo, ¿verdad? Entonces, a la hora de invertir, entender muy bien los metros cuadrados propios, los metros cuadrados comunes, los metros cuadrados totales, entender el valor por metro cuadrado en dólares de cada segmento que nos muestran y entender y decir, ¿por qué compro hoy un departamento X si tengo todo un abecedario que es igual? Sí. Tengo que apostar a comprar un proyecto o invertir en un proyecto que a largo plazo yo pueda decir, y Lagunas Cristalinas a 15 minutos del centro corporativo, digamos que es un poco complicado conseguir, entonces tiene un valor agregado que en el tiempo va a hacer que mi precio esté acorde y probablemente no tenga que bajar y competir con otros. Lo mismo con departamentos. Y me voy a hacer un poco de propaganda ahí. Por supuesto. Porque realmente lo es. Mariscal, por ejemplo, es un proyecto que tiene una torre corporativa que... Que es frente al Mariscal. Frente al Shopping Mariscal, tiene una torre corporativa, 2 torres residenciales y en planta baja o basamento tiene un paseo comercial gastronómico. Nosotros hicimos una alianza con el grupo Penta de la familia Zucolillo, en donde ellos van a
manejar toda la parte corporativa, siendo ellos propietarios de lo corporativo y también de lo comercial. Claro, que ya están acostumbrados a ese manejo. Totalmente, sí. Entonces, poder generar desde lo residencial, que es lo que me toca o nos toca, esa convivencia armónica de poder dar un servicio y una calidad de vida diferente. Claro, eso, lo que ustedes pensaron es, ok, la gente que realmente trabaja en esta torre va a querer vivir, o sea, sobre todo los jóvenes van a querer vivir en las torres continuas. Y tienen todos los locales gastronómicos y también el shopping como para, literal, ir caminando. Así mismo, con una súper ampliación que se viene en el shopping con más entretenimiento y con todo el barrio Mariscal. Que estamos trabajando bueno. Ahí con toda la gente del Hotel La Misión, Paru, etcétera, etcétera, que están haciendo un trabajo excepcional para efectivamente consolidar más aún el barrio Mariscal de lo que está. Y de esas pequeñas cosas se tratan las inversiones con valor agregado. Claro, ese departamento o va a valer mucho más, o por lo menos de aquí a 10 años va a valer lo mismo de lo que vos compraste, no vas a perder plata. Así mismo. Y por sobre todas las cosas, vas a tener una renta. Claro. Porque tenemos 17 pisos de torre corporativa, donde van a haber innumerables empresas que trabajen ahí y de cierta manera se retroalimenta lo que está haciendo hoy el paseo, ¿verdad? Totalmente. Es algo que se ve en las grandes ciudades y tarde o temprano llega. Totalmente. En cuanto a la demanda habitacional, ¿cómo lo ven ustedes desde Keller Williams y cuál es la tipología real que se está necesitando hoy? Y otro de los temas es, ¿la gente elige alquilar porque no puede comprar? Está en lo cierto, 100%. Respondiendo a la primera pregunta, la tipología particularmente dentro de nuestro sistema que más sale dentro del mercado es la de un dormitorio. Un dormitorio. Pero es porque el 65% de nuestros clientes son inversores. Okay. Y el otro porcentaje restante son consumidores finales. Y eso responde a una realidad que de repente es un poco engorrosa hablar, pero es la realidad. Y es la ayuda por parte del gobierno. O sea, no tenemos una política clara en cuanto a créditos de acceso a la primera vivienda. Las tasas particularmente son altas si miramos las tasas de otros países. Totalmente. También hay una realidad, nuestro mercado es relativamente informal en el sentido que estamos pasando por un proceso de que digamos, los tributaristas efectivamente presenten la mayoría de sus ingresos y demás, entonces el poder de endeudamiento para los créditos también de estos terceros es más bajo. Pero si nosotros no logramos trabajar con el gobierno desde lo privado y lo público y generar realmente alguna solución para esto, el acceder a una vivienda va a ser imposible. Va a ser realmente, ya es hoy imposible. Okay. Esa es la realidad. Y esto se va a ir extendiendo en el tiempo y ensanchando. Y para mí es algo no menor porque yo creo que cualquier ser humano trabajador, obviamente, tiene la ambición de poder tener su departamento propio, de poder tener su casa propia, y eso lo vemos en los diferentes sectores dentro de la sociedad. O sea, la seguridad de poder de tener tu propio techo. Asimismo, es algo que no tiene precio, y creo que debe ser una política realmente fuerte por parte de este gobierno. Este gobierno había dicho antes de asumir de que su política iba a ser hacia ahí, hacia la primera vivienda, hacia el crédito, que iban a enfocarse a que el paraguayo pueda comprar su casa. ¿Lo ves por ahora? Híjole, entro a lo político que dije que no quería entrar porque vengo de ese lado y me gusta más lo privado, pero no puedo evadir tu pregunta porque es también una realidad del sector privado. En estos primeros 100 días de gobierno realmente creo que el presidente no tuvo mucha más opción que apagar incendios dentro de la inestabilidad que se generó dentro de su propio partido. Entonces su enfoque, creo yo, venía más bien por acomodar ciertos sectores y poder tener un
una aprobación del presupuesto general de la nación, que es algo no menor y que por supuesto que todas las capacidades tienen que estar centradas en eso, porque de eso implica la gestión del ejercicio fiscal siguiente. Ahora bien, no escuché puntualmente algún tipo de movida o de ruido interesante por parte del Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Porque yo ni escuché que estén dando los subsidios de este 20% que hacía el gobierno anterior. Tengo entendido que está frenado, Florencia, pero sí, como ¿verdad? Estoy un poco alejado de todo eso... A mí me parece que ni eso se está dando, lamentablemente, ¿verdad? Porque, bueno, ese era un subsidio por ahí que era para una clase muy trabajadora que, si bien no podía ni pensar vivir en Asunción, ni en el primer anillo, porque eso iba ya primera vivienda de segundo anillo, pero por lo menos se solucionaron algunos temas. Pero creo que sí, que está todo parado. Tengo entendido también que sí, pero bueno, obviamente... También creo que... No, esperemos 2024. Tenemos un año espectacular. Claro. Y confío plenamente en la gestión de Santi, del presidente. O sea, creo que es una persona que sí tiene voluntad de poder realizar cambios sustanciales y hay que ver cómo le acompaña, digamos... No, pero también hay que ver cómo le acompaña su gabinete. Así mismo. Que es otro tema ya para otro programa realmente. ¿Cómo fueron el año y los números? Para que Leo Williams me decían, hubo un gran crecimiento. Sí. Pero la primera etapa del 2023, antes de la Asunción, ¿también se vieron muy parados como otros sectores? Súper parado. Cualquier tipo de cambio político... Y dentro de estos 10 años me di cuenta de que desde las fechas de elecciones, que suelen ser en abril y mayo, más o menos cada 5 años... Y se tarda mucho en la Asunción. Tenemos el proceso de las internas, primeramente, que comienza un año antes. O sea, que a mí me parece que Paraguay vive en elecciones. Totalmente. Lo que pasa es que nosotros tenemos... Las internas. Las internas de cada partido, después las generales. Terminamos ese proceso que dura más o menos un año en donde el inversionista o el cliente o el consumidor final dice si gana este, si gana aquel, cuáles son las políticas que va a implementar, recortes aquí, diferentes situaciones que se puedan dar. Estudia el mercado. Claro, y eso hace que frene un poco la inversión, obviamente, porque uno quiere tener cierta claridad. Sí, y seguridad también. ¿Verdad? Lo mismo con los clientes extranjeros. Esperan a ver... qué situaciones se van a dar en el país para realizar inversiones. En nuestro caso, venimos con una previsibilidad muy tranquila y muy clara. Entonces, no se siente como se sienten en países como Argentina, Chile, Perú, que tienen cambios constantes y radicales realmente, ¿verdad? Pero nosotros en esa materia estamos bien. Ahora sí hubo un parate, como siempre pasa, ¿verdad? En épocas de elecciones. Y después tenemos dentro de 2 años las internas otra vez de todos los intendentes, los concejales, no se termina, etcétera, etcétera. Entonces es como algo constante. Eso nos afecta mucho menos porque es algo 100% departamental o distrital o tiene una división un poco más no tan global como lo es la presidencia de la República y los senadores que finalmente y diputados. Son los que manejan el país. Así mismo. Realmente, son los que manejan. Pero sí, claro que afecta ese proceso y es largo. Sí, es muy largo. La verdad que muchas veces se habló de eso, de que es muy largo el proceso y vivimos elecciones. Cada dos años no es como en otros países, que bueno, que se elige todo junto. Y de esa manera también hay un poco más de tranquilidad. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes están teniendo para este cierre de 2023, para este diciembre? Y ya las proyecciones en ambas empresas, te diría para vos, del 2024. En lo que respecta a Acuaterra, estamos cerrando el 2023, realmente con números súper positivos. Tenemos más del 75% de los lotes vendidos. Tenemos 30 casas en poder. Mira, perdón, ahí estamos viendo. Mira, qué bueno lo que nos mandó tu equipo también, mientras nos contás. Tenemos 30 casas en proceso constructivo de clientes que van a mudarse a vivir ahí
y tenemos 40 casas en proceso de cédula constructiva, en donde cada arquitecto presenta y bajo las normativas de convivencia y reglamentos de copropiedad se van aprobando los proyectos de estas personas para construir, ¿verdad? Ya con el grupo Figueredo de Raíces, con los cuales somos socios, estamos proyectando una ampliación de lo que es Acuaterra, pero como otro barrio cerrado, completamente independiente. Ok. Es una primicia. Sí. Es una primicia que te estoy contando. Me van a matar después, pero bueno, ya estamos acá y me preguntaste y forma parte de la proyección. ¿Cómo es eso? ¿Otro barrio? O sea, ¿es una Acuaterra 2 o va a llevar otro nombre? ¿Va a ser siguiendo Acuaterra? Estamos pensando entre Acuaterra Joven o Acuaterra 2. La idea justamente es poder dar facilidad a ese segmento más juvenil. Ese ticket que yo te decía, ese ticket que de repente le encantaría vivir en Acuaterra. Pero no llega. Claro. Y tenemos muchísimos clientes que se han presentado y por algún motivo no, de repente no pudieron llegar. Entonces vimos una oportunidad de negocio muy importante ahí y estamos empezando a trabajar y a encender motores. Es un proyecto que de igual manera nos lleva un año futuro, porque tenemos que pasar desde el plan maestro, master plan, aprobaciones de MADES, de municipalidad, hacer propiamente dicha toda la parte de arquitectura, de paisajismo. Nosotros trabajamos con biólogos dentro de cada proyecto, porque para nosotros es muy importante respetar la autonomía del suelo en ese entorno y poder enriquecer el medio ambiente, porque a su vez genera... No invadir, y es algo mejor otra vez, porque estás contribuyendo al medio ambiente, pero te estás retroalimentando. ¿Por qué? Porque hoy vemos en Acuaterra garzas, vemos pájaros. Entonces, es como que... te viste también eso y es un valor agregado que hoy la gente busca. Que busca esa vida. ¿Cómo están proyectando? ¿Dentro del mismo predio? No, ¿va a ser al lado del predio? ¿Va a pertenecer también a esa Crystal Lagoon, este proyecto? Acuaterra es único. Sí. Y nosotros defendemos 100% a los clientes inversores de Acuaterra. Otro proyecto igual... yo creo que muy difícilmente se haga por el tamaño de la propiedad y también de la Crystal Lagoons y en general del todo del proyecto. Claro, que se ve desde el... Ahora bien, buscamos... desde el avión se ve. Sí, buscamos generar un nuevo proyecto para estos jóvenes o perfiles de repente gerenciales que están empezando, que quieren, digamos, vivir en esa tranquilidad de un barrio cerrado, pero... apuntado con menos metros cuadrados, de repente de... terrenos de menos metros cuadrados. Claro, de repente de menos metros cuadrados o combinar ciertas ideas que vimos en São Paulo, por ejemplo, como casas pareadas y situaciones similares, pero completamente independiente a Acuaterra. Acuaterra es un sector y responde a unos amenities y a un consorcio de copropietarios completamente distinto a la nueva unidad de negocio que estamos pensando, ¿verdad? Implican muchos análisis. Yo hoy estoy dando un paso adelante y dándote la primicia. Esto vemos más bien para el 2025 probablemente, pero hay un año de trabajo ahí en la que vamos a enfocar nuestro tiempo. ¿Y amenities todavía no nos puedes adelantar? Todavía no les puedo adelantar porque estamos ahí haciendo focus group también con diferentes clientes. ¿Qué espera la gente? Porque yo... todo en la vida, para eso es el principio básico. En mi relación con mi señora, yo no puedo esperar algo sin saber qué es lo que ella efectivamente siente o quiere. Porque yo puedo tener una percepción de lo que ella quiere, pero no es eso. Entonces, aplica en tu casa, con tus hijos, en la oficina, con tus colaboradores y con el mercado. El éxito es sí, eso. Sí, es el típico. Antes pensábamos que la gente quería su campo de golf. Y nos dimos cuenta de que es un pequeño nicho el que quiere el campo de golf y que prefiere la Crystal Lagoon. Así mismo, sí. Es un lugar en familia. O sea, hoy nos damos cuenta de que el tiempo pasa mucho más rápido de lo que realmente imaginamos. Y los momentos que compartimos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, para mí... No tienen precio. Y buscamos justamente que el proyecto que hagamos... pueda generar esa intercomunicación en diferentes rangos etarios. ¿Lo piensan lanzar entonces para 2024-2025?
Finales de 2024, primer trimestre de 2025 es lo que estamos planeando. Obviamente que esto también responde a factores externos que no pero está el terreno. Está el terreno. Estamos terminando ahí de apuntar diferentes aristas y poder cerrar, Dios mediante, la negociación antes de que cierre este año, trabajando a full. Qué buena. Va a ser la primera en saber. Acá, por favor. La primera que va a tener de mi boca el amenity, el proyecto y la educación va a ser vos. Gracias, Emma. Gracias, gracias en serio, porque nos llena el alma como muchos de ustedes vienen aquí y nos dan primicias. Lo que le dije la otra vez a Aníbal, con el que trabajo mucho. Nuestro ejecutivo, por supuesto, Aníbal, que está, bueno, lo ven casi siempre pasar por aquí. Que yo me siento muy a gusto porque encontrar espacios para los jóvenes realmente es muy difícil en nuestro país. Nosotros vemos siempre que en los diferentes medios están los actores principales, que por supuesto no solamente tienen que estar, sino deben estar, porque tienen una obligación para con todos, desde los diferentes sectores en donde están. Escucharle nos enriquece mucho. Totalmente. Aprender de las experiencias de los mismos, como siempre digo, es para mí un honor y me ahorra tantos dilemas que es espectacular. Pero volviendo al tema de los jóvenes, yo creo que el enfoque de 5 días y de tu persona en particular es muy positivo, porque nosotros vamos desarrollando y vamos formando no solamente lo profesional, sino lo personal. Y dentro de estos debates y las previas que tenemos, uno aprende muchísimo, ¿verdad? Y construye su persona, que finalmente engloba todo, ¿verdad? Entonces, desde mi lugar y desde diferentes jóvenes con los cuales compartí, ya sean de grupos empresariales como Blanca, Seba y otros más, ese espacio realmente para nosotros es muy importante. Qué lindo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Emma. Nos mima el alma que nos digas eso. Emma, así que este 2023 se cierra muy lindo, ambas empresas, y el nuevo proyecto, me muero, que no sabemos todavía cómo se va a llamar. Y de KW te puedo contar un poco más. Decime. Bueno, Keller Williams es nuestra pata comercializadora. Okay. Es una empresa que brinda servicios inmobiliarios de transacción. Nosotros hoy estamos trabajando en lo que es KW Lab, que es un laboratorio de tecnología en donde el laboratorio propiamente dicho está compuesto por diferentes agentes que a través de su retroalimentación vamos mejorando los diferentes procesos de sistemas dentro de nuestra plataforma, ¿verdad? Y hoy el enfoque que tenemos para con el mercado es de eso que hablamos, de la capacitación absoluta. El foco es capacitación hoy en día, preparándonos también, Dios mediante, para el grado de inversión tan ansiado que estamos esperando ahí en el último escalón, y poder recibir y brindar ese servicio integral, ¿verdad? Y en materia de crecimiento de oficinas, el enfoque de KW es completamente distinta a las otras, digamos, marcas que existen en el país. Nosotros nos enfocamos en que cada market center o centro de negocios o sucursales, por así decirlo, para que puedan entender, crezcan de manera orientada al crecimiento de sus agentes y no abrir franquicias o sucursales por abrir simplemente y copar una ubicación. O sea, nosotros nos preocupamos porque esa franquicia efectivamente sea rentable, tenga la mayor cantidad de agentes posibles, que sus agentes se vuelvan productivos y sean productivos para poder generar realmente negocio a las personas, ¿verdad? Y obviamente trabajar también desde el lado personal. Hacemos charlas motivacionales, de finanzas, para poder colaborar desde donde nos toca con nuestros colaboradores, en donde ellos puedan poner en buenas prácticas dentro de su día a día y que eso efectivamente también vuelva dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando muchísimo con Raquel, que es mi hermana, y ella es la operadora principal de la marca, y Lourdes Mendoza, que es la gerente de operaciones de la marca.
muchas novedades en ambos lados. Un 2024 que se avecina y esperemos que así sea exitoso para todos. Amén, así va a ser. Así va a ser porque tenemos la mejor predisposición y tenemos pasión por lo que hacemos. Sí, eso sí. Entonces, cuando te gusta lo que haces, es muy tarde o temprano te llega el éxito. Porque lo haces con ganas, lo haces con gusto, lo haces con transparencia. Le pones todo. Le pones todo. Como vos lo haces y se nota y eso es espectacular. De verdad, muchísimas gracias, Florencia. A vos y a toda la gente de KW y Acuaterra que dijeron siempre que sí a cuando los llamamos. Te esperamos 2024. 2024 con las primicias, me vas a tener ahí. Y antes también, para que nos empieces a contar todo lo que están ya proyectando. Súper. Y con la primicia, obvio. Tenés mi palabra. Tenés que hablar con Ernesto para que nosotros tengamos acá y nosotros tenemos la primicia vos. Lo vamos a llamar a Ernesto para que venga antes de que también cierre 2024 a contarnos todos los proyectos. Así, espectacular. Así vienen todos. Gracias, Emma. Muchísimas gracias a vos, Florencia. Muchas gracias también a toda tu teleaudiencia. Un gusto siempre compartir contigo. El nuestro como siempre. Nos vamos. Se quedan con más aquí en 5 Días Televisión. Mañana yo vuelvo a las 11 de la mañana. Chau, chau.